tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Estamos muy pendientes de la reunión de la Reserva Federal este mes de septiembre. Los mercados nos cuentan que subirán los tipos. Todavía está por ver si lo harán en 75 o en un punto básico. Lo vamos a ver todo ello y sobre todo el efecto que esto está teniendo no solo sobre los mercados de renta variable, sino también sobre las materias primas. Y para ello, como siempre, contamos con Mónica Triana y Carlos Gil, analistas de trading de Estrategias de Inversión. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Silvia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues estamos monitorizando muy de cerca esta reunión de la Reserva Federal y sobre todo el efecto que está teniendo en algunos de los mercados. Estamos viendo fuertes caídas en los precios de los bonos, sube las rentabilidades, de hecho, el bono a 10 años en Estados Unidos ha superado ese nivel del 3,5%, el bono a 2 años también, niveles que no veía en 15 años y yo no sé, Carlos, si se puede hacer alguna estrategia en estos momentos en el mercado de bonos y sobre todo, ¿qué nos están diciendo los índices principales directores de Wall Street? Bueno, pues respecto al mercado de bonos, yo lo que destacaría en primer lugar es que el mercado de bonos es un mercado de profesionales o bien de inversores con elevada experiencia en el mercado. Entonces hay que distinguir además que la situación del bono del Tesoro, por ejemplo, de Estados Unidos, no es lo mismo que la situación del bono alemán a 10 años, que son los que tomamos como referencias, que se consideran activos libres de riesgo. Entonces, la diferencia de rentabilidades entre ambos bonos es muy grande. Yo si quiero comprar bonos europeos para cartera a largo plazo, pues pienso que aún no es el momento oportuno porque los tipos aún siguen siendo muy, muy bajos y se esperan subidas fuertes para poder actuar sobre la inflación. Es decir, yo creo que el Banco Central Europeo va a tener que seguir subiendo mucho los tipos y conviene esperar. Y si lo que me planteo es hacer trading, pues respecto al trading hay que ser profesional porque son movimientos muy, muy violentos. En caso del BUX, el bono a 10 años alemán, pues realmente tiene movimientos muy bruscos y hacer trading con ello, pues realmente tiene una cierta complejidad. Y para que nos hagamos una idea, sería muy tentador para un europeo decir, bueno, pues compro bonos del Tesoro americano que me van a pagar un 4 o un 5%, que eso ya es muy peligroso para las bolsas porque la rentabilidad ya realmente empieza a ser destacable e importante. No sabemos si, como tú muy bien has dicho al principio, subirán 0,75 o subirán un punto. Realmente esta mañana los fondos federales apuntaban a que habría una subida de 0,75, pero siempre puede haber sorpresas. Pero bueno, lo que quería comentar es que si yo, por ejemplo, soy un europeo y quiero operar con un bono americano, tengo un problema. ¿Por qué? Porque yo tengo dinero en euros, salvo que yo tenga una cuenta en dólares, yo lo que tengo que hacer es cambiar euros a dólares para poder comprar los bonos. ¿Y qué sucede? Que entonces asumo el riesgo del cambio de divisa. Como a partir de ese momento me haya subido o suba el euro respecto al dólar, pues como me suba más de ese 4 o 5% que yo tengo de expectativa, pues realmente si ese cambio de divisa ha subido en un porcentaje mayor, lo que voy a hacer es perder dinero. Sería el caso contrario si continuara descendiendo, con lo cual potenciaría mi inversión. Es decir, es un mercado que de momento yo veo que no conviene, para los inversores particulares conviene tocar. Si no están muy bien asesorados por un profesional, es mejor estarse quietos. Y ojo con esos cambios de euro a dólar y de dólar a euro. Y eso sucede además también cuando compramos acciones americanas, ¿eh? Este problema es exactamente el mismo y hay que tener cuidado. Entonces, en cuanto a lo que es la situación de los índices, bueno, pues hemos reajustado un poco los niveles. Vemos que ese nivel que teníamos ya de referencia se perdió y se perdió en convergencia. Solamente el índice de semiconductores de Filadelfia no perforó y de ahí viene ese pequeño rebote semanal que podemos estar viendo en estos momentos, aunque hoy ya apunta que los mercados puedan abrir, por lo apuntan los futuros sobre los índices que puedan abrir a la baja. Entonces, claro, aquí, ¿qué es lo que tenemos en el S&P 500? ¿Qué es lo que ha sucedido en gráfico diario? Pues simplemente que vino al nivel de soporte que teníamos establecido y ha habido un rebote técnico, pero que no nos dice nada más
y si nosotros lo que hacemos es irnos al Nasdaq, pues estamos en exactamente la misma situación. Apoyaron los dos en esa zona de soporte, ahora están teniendo un rebote técnico, pero todo va a estar condicionado, Silvia, va a estar condicionado a lo que suceda mañana con la Reserva Federal. Si es más dura de lo esperado, pues ya sabemos que tendremos caídas fuertes, perderán esos soportes y tendríamos que buscar entonces ya la referencia en el Nasdaq en el 11.037 y en el S&P 500 en el 3.636. Y si es más suave, pues entonces habrá que, es probable que haya un rebote más fuerte y entonces tenemos nuestros niveles de control en el 4.119 para el S&P 500 y para el 12.752 para el Nasdaq. Hablamos de índices. Y esta es la situación que tenemos en este momento, pero claro, hasta mañana no tenemos ni idea, nadie sabe hacia dónde vamos a ir, a cómo va a continuar, porque esos 0,75, esos 75 puntos básicos, entendemos que están descontados en los movimientos que estamos haciendo estos días. Y es posible que siga lateralizándose el precio. Eso en cuanto al mercado americano, estamos muy pendientes efectivamente de lo que nos llega Powell sobre esa subida de tipos de interés y sobre todo sobre esas expectativas, ¿no?, que hay sobre los próximos movimientos. En Europa los índices también llevan varias jornadas corrigiendo con fuerza. De hecho, el IBEX 35 perdió durante esa jornada de vencimiento opciones y futuros los 8.000, los ha vuelto a recuperar a inicio de esta semana y ahora lo tenemos también por debajo. ¿Dónde nos fijamos en los índices europeos y cuáles son los niveles de referencia? Bueno, pues los niveles de referencia los mantenemos prácticamente en la misma zona. No entiendo que se necesiten prácticamente cambiar. Sí podríamos subir el nivel de rotura al alza. Lo podríamos subir a la zona, en el caso del DAX, lo podríamos, a ver si me deja cogerlo. Bueno, sería aquí. Lo podríamos subir a 13.564 y en el caso del Eurostoxx 50 lo podríamos subir a 3.683. Esos son los niveles que tendríamos que tener como referencia para empezar a considerar un giro, una rotura al alza. Si nos fijamos en la zona que tenemos marcada en un círculo, vemos que lo que hizo el DAX, el índice, fue venir a la zona de soporte que teníamos marcada y ahí se paró. Y lo mismo sucedió con el Eurostoxx 50, tenemos una zona de soporte, vino a soporte y ahí se ha frenado. En caso de que pierdan esto, y va a estar condicionado por lo que suceda mañana, como insistimos tantas veces, pues probablemente volvamos a ver esta zona de mínimos en torno a los 3.390, 3.350 y que pueda caer el DAX a la zona de los 12.450. Y si nos vamos a nuestro mercado, al mercado español, al IBEX, pues vemos que también vino a la zona de abajo y hizo un rebote técnico, no logró superar ese límite que teníamos en 8.105, lo perforó, pero no cerró por encima y ahora estamos en movimiento de caída acompañando al resto de los índices y dirigiéndose a esa zona de nuevo de 7.800, incluso 7.750. Podríamos ir allí. En el caso del índice español, pues es casi el más volátil en las últimas sesiones y si hablamos de volatilidad tenemos que hablar del mercado de las criptomonedas, que han sufrido en este inicio de semana una fuerte caída, tanto el Bitcoin como Ethereum, que llegó a caer más del 11%. Yo no sé si siguen vigentes los niveles que nos indicasteis en el último vídeo que hablamos con vosotros. Bueno, pues nosotros ya hace dos o tres semanas, creo recordar, que hablábamos de que nosotros veíamos que podría haber una lateralización. Aquí a la izquierda tenemos el Bitcoin dólar en gráfico diario y aquí a la derecha el Ethereum en gráfico diario. Y nosotros lo que veíamos era que una posible lateralización, pero con tendencia a la caída. Y de hecho, esos niveles que teníamos marcados, por ejemplo, en el Bitcoin, lo perforó y a continuación intentó rebotar, pero continúa y está continuando hoy la caída porque esto es en tiempo real. En este momento está cotizando exactamente allí. Y si nos vamos al Ethereum, pues pasó algo parecido. Aquí tenemos en el 1277 en el Ethereum una zona de soporte, pero que es probable que la perfore. Y entonces ya tenemos que empezar a pensar en que pueda volver con alguna quizá parada en el 1200 que pueda volver a la zona
de mí. Y el soporte ya último, en caso ya que veamos caídas muy fuertes, podría, el soporte estaría en los 880 dólares en el Ethereum, y en el caso del Bitcoin nos encontraríamos que ya está muy próximo a esa zona de soporte del 18.911 y podría caer al 17.600. En función de cómo lleguen a esas zonas de soporte ambos índices, pues podremos tomar determinaciones. Mientras tanto, pues solo cabe esperar, y de momento la tendencia es bajista, claramente bajista. Esto en cuanto a las criptomonedas, Mónica, si echamos un vistazo a algunos activos que también bueno, pues pueden condicionar sus movimientos a lo que diga la Reserva Federal, tenemos por un lado al oro, que le tenemos cotizando en estos 1.670 dólares, y por otro lado al euro y ese par contra el dólar que le tenemos en estos momentos por debajo de la paridad. ¿Cuál es el análisis que nos hace de estos dos activos? Bien, pues también lo que está en una situación interesante, por supuesto a la espera de lo que... de la decisión de la Fed. De hecho, el oro es uno de los activos que desde los que conviene, a los que conviene vigilar, y en él se podrían observar movimientos importantes. Recordemos que el oro presenta desde hace bastantes meses una tendencia fuertemente bajista y ahora está perdiendo, bueno, pues esos niveles previos a la pandemia de 2020 que tenemos aquí señalados. Bien, incluso además de eso, está perdiendo los soportes que nos había dejado en 2021. Esta zona de mínimos también ya, aquí ya la ha perdido. Desde agosto de 2020, el oro ha perdido casi un 23%, concretamente un 22,6%. ¿Y por qué? Bueno, pues la caída en el precio del oro se debe a varios factores, y entre ellos, por supuesto, la fortaleza del dólar frente a otras divisas, tras las sucesivas subidas de tipos de interés que ha ido, esas decisiones que ha ido tomando la Fed. Esto provoca que este producto sea menos atractivo para los inversores, y de ahí las caídas. Tenemos que recordar siempre que cuanto mayor es la fortaleza del dólar, más baja el oro. Si esto continuara, en función también, desde luego, dependientes de lo que ocurra mañana, bueno, pues si pierde la zona de 1.650, podríamos llegar a verlo bastante más abajo, en la zona que tenemos aquí marcada en rojo, alrededor de los 1.600, incluso 1.575 dólares. Esto en cuanto a cómo puede reaccionar el oro. Hablando del euro, que es el euro dólar, es otro de esos activos de los que, por supuesto, hay que estar súper pendiente, vemos que el euro dólar está en un canal bajista muy bien definido, o sea, está clarísimamente definido entre estas dos líneas de color azul, mientras que la Fed está reaccionando poco tarde frente a la inflación, pero reaccionando. Pues en la Unión Europea, el Banco Central Europeo sigue un poco aletargado, en espera de nadie sabe exactamente qué, ¿no? Con una crisis energética muy grave y con una crisis económica también importante, que además no dan señales de que vayan a ser breves, ni mucho menos, sino todo lo contrario. El euro, en estos momentos, y ya desde hace bastantes sesiones, lo que está haciendo es mantenerse un poco aquí alrededor de la paridad, ¿no? Un poco a expensas de esta decisión, y según lo que haga tenderá a desplazarse en un sentido o en otro. Ahora mismo tenemos dos referencias bastante claras. En cuanto a resistencia, si se moviera al alza, tenemos la zona entre el 1.01 y 1.02, que es esta que estoy señalando aquí. Y si se moviera a la baja, pues una zona de soporte en torno al 0.98, más o menos. A partir de mañana, por la noche, tras la publicación del comunicado por parte del FOMC y la posterior rueda de prensa de Powell, veremos en qué dirección se mueven las divisas, y desde luego esta dirección será bajista, bastante probable que sea bajista, si el lenguaje desde luego sigue siendo duro, y podría ser alcista si el lenguaje se relajara. Perdón, eso en cuanto a las divisas. Si nos fijamos en las recomendaciones que puede haber en este entorno, Mónica, ¿dónde tenemos que poner el foco en un momento como el actual? Bueno, en cuanto a recomendaciones, desde luego,
Por supuesto, absoluta prudencia, pero para aquellos inversores que ya estaban dentro y han aguantado la caída, pues probablemente no les quede más remedio que aguantar las posiciones, aunque hace ya bastantes sesiones que hablábamos de que deberían protegerse las carteras precisamente frente a posibles caídas. Y en cuanto a recomendaciones de compra, es un poco aventurado. Nosotros pensamos que primero tendríamos que haber un giro dentro del mercado y pensamos que además aún le falta para que se produzca, aunque desde luego sin duda mañana, según digan y hagan los miembros de la FED, podría haberse un rebote. Pero claro, también por la misma razón, en vez de ver un rebote, podría haber mayores caídas. En cualquier caso, conviene siempre estar pendiente de valores que tengan una gran liquidez para soportar las condiciones tan, tan difíciles en las que nos encontramos en estos momentos. Perdona, Silvia, yo quería puntualizar una cosa, que es que se me ha pasado antes de... Comparto un segundo la pantalla. Es que esta mañana ha salido un dato que yo creo que hay que tener en cuenta y es el índice de precios al productor, el IPP, de Alemania. Y si, mientras que teníamos una previsión de que pasara del 37,2 al 37,1, que descendiera un poco, pues se ha disparado al 45,8. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en Europa la inflación no está controlada, ni muchísimo menos, y que nos esperan tiempos realmente duros. Por eso mismo, a la hora de apuntando un poco lo que dice Mónica, a la hora de tomar una decisión de inversión, hay que pensarlo dos veces y hacerlo con muchísima prudencia. Bueno, nos quedamos muy pendientes efectivamente de todos estos datos macro que estamos conociendo y que nos están confirmando que vamos o que estamos abocados a una recesión y a una situación complicada, como estáis comentando. Mónica Triana y Carlos Gil, como siempre, un placer teneros aquí. Muchas gracias, Silvia. Hasta la próxima semana. Gracias, Silvia. Hasta la próxima semana. Y recuerden estrategiasdeinversión.com para seguir las recomendaciones de los mejores analistas y expertos.